Hoy vamos a hacer un video espectacular sobre maquillaje para Halloween que a todos nos encanta. Bueno, lo primero que voy a hacer, voy a aplicarme un poquito de primer y lo voy a diluir en toda la cara. Ahora vamos a aplicar una basecita. La vamos ahora a diluir con una esponjita. Ahora voy a utilizar un iluminador, es bastante blanquito, un poquitico, y lo vamos a aplicar en la cuenca de este ojito. En la cuenca no, en todo alrededor de este ojito. Así. Porque vamos aquí a hacer una telarañita. Es que nos quede el ojito así, bonito. Salimos un poquito de las cejitas, están viendo ustedes. Este maquillaje es bien bonito. Vamos a aplicar un poquitico acá en la colita del otro ojo, solo en la colita, así que nos quede diluido. ¿Cómo se ve de bonito? Listo, voy a terminar de difuminarlo. Ahora con un lapicito negro vamos a empezar a dibujar unas lineecitas para hacer la telaraña. ¡Qué fácil! Súper fácil. Aquí también nos estiramos un poquito la pielecita. Y ahora vamos a empezar a unir la telaraña. Miren qué bonito. Dejamos así y ahora vamos a hacer acá unas patitas. Y entonces acá el ojito lo vamos a maquillar. Así. Y ahora vamos a agregar un poquito de brillante. Ahora le vamos a aplicar este plateadito. Yo porque lo tengo, pero si ustedes no lo tienen, no pasa nada. Vea qué bonito. Y entonces ahora vamos a hacer la patita de la arañita. Las patitas de la araña que está en la red. Las patitas de la arañita. Miren ustedes las patitas, así cruzaditas. ¿Ven la araña? Quedó estupenda. Y aquí. Y podemos. Y ahora vamos a pintar nuestros labios. Porque es un maquillaje muy divertido, muy sencillo. Un labial rosita. Con un brillito, porque es una fiesta hermosa, sencillita. Podemos ir con este maquillaje sencillo. Y ahora podemos adornar nuestra cabeza con unas lindas rosas. Nos peinamos bien peinaditos y vamos a colocarnos esta rosita en nuestra cabecita. Y hemos terminado nuestro maquillaje. Ah, se me olvidaba. Este maquillaje también, ustedes lo pueden también o maquillar o presentarlo así. También esta es otra opción interesante para la noche de Halloween. Bueno, con el lapicito vamos a ayudarnos y nos vamos a pintar la nariz de la gatita. Esto es muy facilito. Podemos hacerla más grandecita si queremos. Que nos quede bien terminadita. Vamos a hacer aquí dos cachitos. Bueno, como cada uno quiera hacer su naricita. Y ahora miren lo que vamos a hacer acá. Vamos a empezar a hacer con este iluminador blanco. Vamos a empezar a hacer como unas especies de rayitos como las de los gatitos. Lo mismo por acá. Son maquillajes muy sencillos que no dañan nuestra piel. Los gatitos tienen pelitos por todos los laditos. Me encanta esta raqueta en tubito y entonces como que nos ayuda a... Bueno.
Ahora sí, ayudaditos, antes de aplicar el negro, porque es que el negro es el que nos molesta, vamos a aplicar un poquito de rosadito acá, rosadito intensito acá, como en, se vea una gatita toda caliente, una gatita bien calentana. Mire qué lindo. Lo importante es que estas partecitas prominentes se vean bien rosaditos. Bien, y ahora sí, vamos a empezar a hacer, a delinear las barbitas al pie de la línea blanca, es decir, no la vamos a tapar. Los ojitos los vamos a maquillar y podemos maquillarlos en forma de gatito, es decir, los vamos a estirar. Mire que todo es a base de un lapicito. Este es un maquillaje para cualquier edad. Si tenemos 40, 50, 60, no interesa, todo nos queda fabuloso. Podemos colocarnos pestañas postizas. Aquí tengo este colorcito azulito que lo voy a utilizar. Bueno, entonces aquí ustedes me ven ya casi terminada, pero quiero explicarles que acá me eché rosadito y las cejitas me las pinté así con un lapicito, simulando los pelitos del gatito. Lo mismo acá a este lado. Y las personas que deseen se pueden colocar pestañas postizas. En el día de hoy no me voy a colocar pestañas postizas porque sufrí una irritación en el ojito y todavía no puedo colocarme pestañas postizas. Entonces, pero ustedes pueden terminarlo. Incluso pueden hacer los bigotitos más larguitos, cada uno como los quiera ir haciendo. Este maquillaje es muy bonito. Te puedes vestir toda de negro con una correa plateada y puedes llegar así flamante a una discoteca, a cualquier lado donde vas a ser el centro de atracción, porque acá no llevamos las tradicionales orejas de los gatos, sino que llevamos con un look así, un atuendo todo hermoso. Estas peluquitas se consiguen en cualquier parte, hay de diferentes formas. Espero que hayan disfrutado de estos hermosos maquillajes para las fiestas de Halloween. Bueno, vamos a suscribirnos al canal, vamos a darle like, mis amigos YouTube, like. Los quiero con todo mi corazón.